Buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a las quintas jornadas de actualización médica continua en cardiología. Vamos a dar unas indicaciones antes de comenzar. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con internet que cada usuario disponga para su conexión. Recordamos conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Sí, uh -huh. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulsar el botón rojo en la parte superior. De reconectar. Si está conectado desde un computador, el chat de elementos se encuentra a la derecha. Si está desde un celular, una tabla se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrán hacer sus comentarios y consultas al speaker. Bienvenidos. Esta noche nos acompaña como moderador el doctor Giovanni Escorza. El doctor Escorza es ex jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín, médico activo y cardiólogo clínico y subespecialista en imagen cardíaca del Hospital Metropolitano. Tomografía computarizada y resonancia magnética cardiovascular, Instituto Dante Pasanese de Cardiología Sao Paulo, Brasil. Cardiología Clínica Instituto Dante Pasanese. De Cardiología Sao Paulo, Brasil, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro de la Sociedad de Imágenes de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Le damos la bienvenida al doctor Escorza, por favor, su cámara y micrófono, doctor. Buenas noches, hola colegas, ¿cómo están? Bueno, pues para mí es un placer, un honor dar continuidad a las quintas jornadas de actualización médica continua en Cardiología. Eh, para mí realmente es un placer moderar este tema, un tema muy apasionante. Y pues dar la bienvenida a una gran amiga y colega, la doctora Tania Padilla. La doctora Padilla nos hablará sobre los exámenes complementarios en cardiología, ecocardiograma y la tomografía cardíaca. La doctora Padilla es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por el Instituto Dante Pasanese en Sao Paulo, Brasil, subespecialista en ecocardiografía, tomografía y resonancia magnética cardíaca, máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Meléndez Pelayo, en Madrid, máster en resonancia magnética cardíaca, felup de la SAC, y médico tratante del Hospital Metropolitano, donde trabaja como cardióloga ecocardiografista en la parte de imagen, y hoy por hoy nuestra actual vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Bienvenida, doctora Tania. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Ah, quería ver si están viendo mi pantalla. Sí, se ve claramente, pero no en presentación. Perfecto. Ahí, ahí. ahí está. Ah, bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre los exámenes complementarios. Eh, es un tema bastante extenso. Eh, voy a hacer un poco lo más concreta que pueda y lo más práctica posible. Porque realmente eso es un tema bastante grande y no me gustaría cansarles, así que vamos a hacer prácticos y realmente concisos en estos dos temas. Quiero declarar que no tengo conflicto de interés con esta charla y sabemos que la cardiología tiene varios métodos diagnósticos que nos han ayudado durante bastante tiempo y el ecocardiograma actualmente es una herramienta muy importante para llegar al diagnóstico junto con la tomografía cardíaca de la cual hablaremos esta noche. Comencemos con el ecocardiograma. El ecocardiograma eh, ha tenido su evolución durante muchos años y poco a poco ha ido desarrollando varias técnicas que han ido mejorando y nos han ayudado mucho al diagnóstico. Es un método, una de las grandes ventajas que tiene, que es un método no invasivo, es relativamente de bajo costo y sobre todo tenemos mucha disponibilidad, sobre todo hoy en día, y nos ayuda mucho en, en llegar al diagnóstico. Se puede reproducir muchas veces, eh, podemos hacer un seguimiento evolutivo, podemos tener acceso al paciente en cualquier lugar donde él esté, porque claro, últimamente se han desarrollado muchos eh, aparatos que nos han permitido poder movilizarnos y estar mucho más cerca del paciente. Y eso nos ha ayudado mucho en dar pautas para tratamiento clínico e inclusive quirúrgico. Eh, el ecocardiograma valora la parte anatómica, hemodinámica y angiográfica con las diferentes modalidades, ya sea con ECO2D, Doppler. Eh, y como ustedes saben, actualmente se van incorporando todas estas nuevas modalidades dentro de la rutina diaria del ecocardiograma. Entonces, normalmente nosotros hacemos modo M, bidimensional, doppler pulsado, continuo, color, doppler tisular. Actualmente el speckle tracking, el strain longitudinal, radial, circunfer circunferencial, el strain rate, utilizamos el, tri el tridimensional, las personas que tenemos. Y, um, y los otros modalidades como son el eco transesofágico, el eco -estrés, el eco intravascular, el intracardíaco y el eco durante el intervencionismo cardíaco, poco a poco ha ido ganando bastantes espacios. Entonces, ¿a quién voy a pedir un ecocardiograma? Tenemos múltiples opciones. Cuando yo tengo un paciente que llega a la consulta con soplo, paciente con disnea con dolor torácico, paciente que tiene edemas, que ha tenido un síncope. Eh, pacientes con cianosis o pacientes que tienen una fiebre de origen desconocido. Entonces, ¿en qué patologías es útil hacerlo? Pues yo diría que prácticamente en todas, eh, eh, porque además es una herramienta diagnóstica de muy fácil acceso y, y nos va a ayudar mucho en llegar al diagnóstico o en la sospecha que tenemos. Entonces, y actualmente en urgencias o en terapia intensiva, eh, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, como este caso que llegó a emergencia con un dolor torácico y el electrocardiograma estaba, en, teníamos esa duda que no sabíamos, se trataba. Era un infarto, no era un infarto, los troponinas estaban normales y de todas maneras vimos el ecocardiograma. Y sí, miren, si ustedes se fijan aquí, tenemos una cinesia en el segmento medio distal eh, a nivel apical o una hipocinesia. Que eso sabíamos que ese paciente se estaba infartando. O cuando estamos con un paciente con una disección de aorta, o en estos casos cuando tenemos pacientes con derrame pericárdico, estamos con, ante un taponamiento cardíaco o. Tenemos um, estos pacientes que llegan con tromboembolia pulmonar y que no les uh, y no podemos um, y, y nos, nos puede ayudar mucho con la presencia, viendo la presencia de trombo a nivel de la válvula pulmonar o a nivel de una de sus ramas. Eh, lo más importante es saber tener acceso o tener lo que nosotros llamamos buena ventana. ¿Por qué? Porque esa ventana nos va a ayudar en el diagnóstico con los diferentes cortes. Podemos hacer cortes longitudinales, transversales, apicales. Este es un corte longitudinal donde nosotros podemos ver la aorta, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho. Mire, incluso podemos ver las cuerdas, el músculo papilar. Este es un eje transversal donde podemos ver el músculo cardíaco. Vemos los músculos papilares, eh, un eje transversal aquí donde podemos ver un eje transversal alto donde podemos ver la aorta, si es la aorta bidimensional o tridimensional, la válvula pulmonar, las ramas de la pulmonar. Un eje cuatro cámaras donde podemos aquí las cavidades izquierdas, las cavidades derechas, la válvula tricuspidia, la válvula mitral. El eje dos cámaras, donde podemos ver la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El corte subcostal, donde podemos, que es muy importante para que nosotros podamos ver el septo interauricular. Y aquí podemos ver la vena cava también. Podemos ver el tamaño de la vena cava, cuánto se colapsa y cómo está esa vena cava. Entonces, um, después vamos haciendo medidas y comenzamos midiendo en modo M, actualmente se utiliza más el modo bidimensional y eh, vamos observando, eh, vamos midiendo en diástole y midiéndole en sístole, podemos hacer de dos formas, un eje longitudinal o en una, un eje transversal. Eh, hacemos tantas medidas en diástole como en sístole, eh, realmente podemos sacar volúmenes utilizando, hacemos volúmenes en diástole, en sístole, en cuatro y en dos cámaras y podemos sacar también la fracción de eyección por medio del método de Simpson. Eh, estos son los parámetros o las medidas que normalmente se usan de acuerdo a, los, a las guías de ecocardiograma, donde tenemos las medidas, tenemos padrones hechos sobre todo en los pacientes adultos, y cuando queremos indexar, pues le hacemos de acuerdo al volumen de cada paciente, al, a la superficie corporal de cada paciente. Eh, o sea, calculamos la fracción de eyección, que es muy importante hacerla en el ventrículo izquierdo. Según la última clasificación, sabemos que una fracción normal está sobre el 50%, que tenemos una fracción reducida cuando tenemos menos del 40% y una fracción le levemente reducida cuando tenemos del 41 al 49%. Otra herramienta que es muy importante es el strain longitudinal que nos permite ver deformación miocárdica y también nos ayuda, colabora con el cálculo de la fracción de eyección. Eh, hacemos cortes en cuatro, dos y tres cámaras y hace, eh, hacemos, vemos los bordes y vemos contractilidad y poder sacar el strain miocárdico. Y sabemos que los valores normales están menos de 20% más menos 3. Eh, se puede dividir el ventrículo izquierdo en varios segmentos. Cada una de sus paredes es dividida en segmentos basal, medio y apical. El. Um, Sabemos que cada uno está eh, irrigado por diferentes arterias y que si tenemos una contractilidad, podemos tener una contractilidad normal, podemos tener una contractilidad hipokinética o cuando no tenemos contract contractilidad a kinéticas con ausencia de engrosamiento, o podemos tener una, una contractilidad disquinética o un adelgazamiento o un movimiento paradójico. Eh, Sabemos cómo están irrigados, que cada una de las partes está irrigadas por las diferentes arterias, cada una de las paredes del ventrículo izquierdo. Eh, aquí es un cuadro que todos lo conocemos, cómo se encuentra irrigando la pared anterior por la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha a nivel de la pared inferior. Eh, es importante valorar la aurícula izquierda tanto en bidimensional como en modo M. Y también en cuatro y dos cámaras, sabemos que podemos sacar el volumen de la aurícula izquierda e indexar el volumen. Eh, normalmente, el valor normal de la aurícula izquierda es mayor a 34 ml por metro cuadrado. El Doppler, que es muy importante, eh, el Doppler de la mitral, como para ver, para valorar función diastólica. Pasamos el Doppler, sabemos que puede ser un Doppler pulsado, puede ser el Doppler continuo, dependiendo a la velocidad que vayamos a utilizar si tenemos velocidades muy altas utilizamos el doppler continuo y las que tienen menor velocidad el doppler pulsado la regurgitación tricuspidia, el, um, el doppler a nivel de las válvulas pulmonares tanto en sístole como en diástole y el doppler tisular tanto en la válvula a nivel septal como en la, en la pared lateral todos estos parámetros son muy importantes, así como valoramos la función sistólica, tenemos que valorar la función diastólica. Entonces, el Doppler, nos, el Doppler tisular, nos ayuda mucho a valorar la función diastólica y podemos colocar el, el, la muestra tanto en pared lateral como en pared septal. Y como ustedes pueden ver aquí, podemos ver la onda E, E', A' y la onda S. Eh, estos son los parámetros que nosotros valoramos en la función diastólica, que es tanto la onda... E septal, la E prima septal menor a 7 y la E prima lateral menor a 10 centímetros sobre segundo, el tamaño de la aurícula izquierda y la regurgitación ricuspidia mayor a 2.8. Estos son los últimos parámetros que se utilizan para valorar la función diastólica de acuerdo a la presión de llenado o la estimación de la presión de llenado. Eh, sabemos que es importante eh, calcular la regurgitación ricuspidia que tiene que ser eh, Hacer un cálculo de regurgitación de expidia mayor a 2.8 o que la relación E' mayor a 14, el tamaño de la aurícula izquierda mayor a 34. Y si todos estos parámetros son positivos, valorar el, el, el strain en aurícula, en aurícula izquierda, sobre todo la función de reservorio. Entonces, eh, estas fueron las últimas guías que salieron para la valoración de la presión de llenado de ventrículo izquierdo, que es lo que nosotros tenemos que valorar. Sabemos que si colocamos el doble a nivel de la válvula mitral, tenemos que ver la relación EA. Si esta relación EA es menor a 0.8, sabemos que estamos ante una presión de llenado normal. Y si la presión EA es mayor a 2, tenemos una presión de llenado elevada. El problema está cuando yo tengo una presión mayor a 0.8 y menor a 2, entonces tenemos que usar otros criterios como son el tamaño de la aurícula izquierda o la regurgitación tricuspidia mayor a 2.8 o la relación E' mayor a 14. Recuerden que, que si yo tengo dos de estos tres criterios. Eh, negativo, sabemos que estamos ante una presión de llenado normal y si tengo dos de estos tres criterios positivos, estamos ante una presión de llenado elevada. Si yo tengo uno de cada uno, necesito hacer algo que me separe y me diga, sí, estoy ante una presión de llenado, que en este caso sería el strain a nivel de la aurícula izquierda, sobre todo el valor del strain de reservorio. Si yo tengo una, un strain de reservorio de la aurícula izquierda menor a 18, estoy ante una presión de llenado elevada. pero es una cosa que hay que tomar en cuenta, que yo no puedo utilizar estos en pacientes que estén con fibrilación auricular, que tengan un bloqueo de rama, o que estén, que tengan, que estén usando marcapaso en las cavidades derechas, o estén usando un dispositivo, o pacientes que tengan una, una regurgitación mitral severa, o una eh, estenosis mitral, o presenten calcio a nivel de la válvula mitral, o el paciente sea protegido portador de una prótesis de la válvula mitral o haya tenido un reparo de esta válvula o esté um, utilizando un device en el ventrículo, un device asistencial en el ventrículo izquierdo. Otro patrón que es importante valorar es el ventrículo derecho, que muchas veces decían que es el, el ventrículo olvidado, actualmente no, forma parte de la valoración del, del, del ecocardiograma y eh, la ubicación del ventrículo derecho es bastante incómoda, como ustedes pueden ver aquí, eh, es una ubicación más bien anterior y aquí se encuentra una una toma idealizada de lo que deberíamos tener con el ventrículo derecho. Una, una buena imagen de ventrículo derecho sería esta. ¿Y cómo la logramos? Pues mirándole un poco al paciente para tener una buena adquisición solo de ventrículo derecho. Sabemos que el ventrículo derecho tiene forma así como esta tetera, en donde tiene un tracto de entrada, una parte trabeculada y el tracto de salida. Entonces tenemos que ir analizando cada una de sus partes. Es importante para valorar el ventrículo derecho tener un análisis visual. Como ustedes pueden ver a su lado izquierdo tenemos una contra, un tamaño de, de ventrículo derecho normal. Si ustedes ven en su parte central que es un 3D que el, las cavidades derechas están más dilatadas que las cavidades izquierdas y en el lado en su lado derecho en la parte de arriba Podemos ver que ese ventrículo derecho está dilatado y está hipertrófico. Entonces es importante medir el ventrículo derecho, sobre todo en su parte basal, y sabemos que normalmente el ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho, pero cuando yo tengo una división de ventrículo derecho dividido para el diámetro basal del ventrículo izquierdo y esta y esta es mayor a uno me está sugiriendo que tengo una dilatación de ventrículo derecho. Otros, eh, otras cosas que tenemos que ver es en el eje longitudinal ver el tamaño del ventrículo, medirlo en el tracto de salida en su segmento proximal de ventrículo derecho y también en el segmento distal de ventrículo derecho tenemos que medirlo. Eh, es importante también medir el grosor del ventrículo derecho. Normalmente esto lo hacemos en la región subcostal. Eh, tenemos los valores normales de ventrículo derecho a nivel basal, medio y un diámetro longitudinal. Sí, estos son los valores normales. Normalmente que sea menor, a, menor que 4, ya sabemos que el ventrículo derecho está de dimensiones normales. Eh, el TAPSE, que es el desplazamiento del anillo, del anillo tricuspidio hacia la punta. Que los valores normales en el ventrículo derecho es de 20 milímetros. El área fraccional, donde medimos en diástole y en sístole, y tenemos una área eh, fraccional mayor a 35, es normal y menor a eso, ya tenemos alteraciones. Como les decía anteriormente, es importante tener una buena visión del ventrículo derecho y podemos tener eh, valoraciones tanto en el área telediastólica menos el área telesistólica eh, dividido para el área telediastólica por 100. Entonces, eso vamos a tener el área fraccional del ventrículo derecho que es normal sobre los 35%. Otro, otro valor que hay que hacerlo es valorar el índice de excentricidad del del ventrículo derecho. Cuando existe un crecimiento del ventrículo derecho, se produce un aplanamiento del septo, como ustedes pueden ver aquí, y el septo, no, el ventrículo izquierdo no tiene una forma redonda, sino tiene un aplanamiento a nivel septal. Entonces, el ventrículo derecho comienza, ten, comienza a tener una forma de D. Entonces, tenemos una alteración del índice de excentricidad. Como ustedes pueden ver, tenemos varias formas de valorar el ventrículo derecho. Eh, entonces podemos cuantificar el ventrículo derecho de diferentes, tenemos varias herramientas, el TAPSE, el área fraccional, el diámetro basal, el índice de excepticidad y el índice de TEI, que todos estos valores nos van a ayudar a cuantificar el ventrículo derecho. Eh, también es importante eh, hacer el strain en ventrículo derecho. Eh, podemos jugar o con el equipo para poder sacar el strain que como les dije, nos ayuda a ver la deformación de la fibra miocárdica. Eh, puedo, el ventrículo derecho tiene una morfología un poco más compleja y lo importante es um, tratar de valorar y tratar de ver el strain en la pared libre del, del ventrículo derecho. Y sabemos que este es un marcador temprano de disfunción sistólica. <coughs> Perdón, otra cosa que es importante es valorar el strain de aurícula derecha, sobre todo su función de reservorio. Eh, sabemos que si tenemos una alteración de la, de la función de aurícula derecha, me va a dar un predictor pronóstico de fallo de ventrículo derecho. Además de todo esto, eh, una de las cosas que nos ha ayudado mucho y que actualmente la mayor parte de los equipos tiene es la evaluación de ventrículo derecho por ECO 3D. Y el, el eco 3D me permite poder valorar todas las porciones del ventrículo derecho, tanto la vía de entrada, el cuerpo y el tracto de salida del ventrículo derecho. Puedo valorar la forma del ventrículo, eh, poder, puedo calcular los volúmenes, tanto la morfología y la deformación, como ustedes pueden ver. Eh, puedo hacer un corte desde la base hasta la punta y puedo tener una buena uh, aceptación del de la fracción de eyección de ventrículo derecho. Puedo valorar la anatomía del ventrículo derecho y la anatomía de la válvula tricuspidia, tanto de su anillo y de su geometría. Todos estos parámetros nos ayudan a valorar el eco 3D de ventrículo derecho. Y se ha hecho varios estudios y se ha visto... Que a veces eh, una part, la, el área, la parte radial es más predominante cuando yo tengo pacientes con embolismo pulmonar y el, el área anteroposterior está más afectada en pacientes que tienen disfunción de ventrículo izquierdo cuando valoramos el eco 3D del ventrículo derecho. Um, después que evaluamos todo esto, eh, otra modalidad es el ecoestrés. Sabemos que el ecocardiograma de estrés eh, lo podemos hacer junto con una banda o podemos hacer de una manera farmacológica, depende qué es lo que estamos buscando y depende mucho de la habilidad o de la experiencia de cada operador. Eh, también nos permite saber qué es lo que queremos detectar, si queremos valorar isquemia o queremos va valorar viabilidad miocárdica. Eh, utilizamos. El, la dobutamina o el dipiridamol. Eh, normalmente, bueno, nosotros. Tenemos más experiencia con dobutamina de acuerdo a, a cada escuela. Sabemos que esto nos ha permitido tener una gran versatilidad y una ab, amplia disponibilidad. La ventaja es que tenemos ausencia de radiación y podemos tener una excelente evaluación de la contractilidad del metrículo y ver cómo, eh, si el paciente es isquémico o no esquémico, si es viable o no es viable. Y también podemos valorar con disfunción valvular o otras patologías cardíacas asociadas. Eh, este es un, otro de los ejemplos de Cortés. Miren cómo están en su parte izquierda una contractilidad basal normal. A su lado derecho, en la parte superior, tenemos una contractilidad en cuatro cámaras. En la parte inferior, el pico máximo de su contractilidad con excelente contractilidad. Y en la parte inferior derecha, post estrés eh, analizamos siempre en cuatro, dos, eh, tres cámaras y en eje corto y vamos adquiriendo durante todo el proceso de, de, los, de los diferentes protocolos que hay, dependiendo qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a buscar. Eh, otra de las modalidades es la utilización del eco de contraste. El eco de contraste, nosotros aquí casi no, no lo utilizamos realmente porque el contraste es muy caro y no tenemos disponibilidad para ello, pero como ustedes pueden ver al inyectar contraste y pulsar las armónicas, yo voy a tener una excelente visión de los bordes endocárdicos. Eh, sabemos que el ecocardiograma es muy importante para la valoración de las valvulopatías. Eh, vamos a tener, podemos ver el tamaño de las cavidades, la valoración de la contractividad ventricular, la, podemos ver qué etiología tiene, cuán severa es, la, podemos cuantificar las áreas y los gradientes, estimar las presiones de llenado y calcular la presión pulmonar, que es muy importante para evaluar las valvulopatías. Este es un ejemplo de un paciente con una doble lesión mitral. Vean esa válvula, es una, son imágenes de cuatro cámaras. Miren la deformación de esa válvula mitral, esa válvula calcificada que casi no se abre, y esa aurícula izquierda gigante eh, que tenemos una regurgitación mitral leve. Eh, vamos a hablar un poco también ahora del eco transesofágico. Sabemos que el ecotransofágico lo usamos con una sonda, que esta sonda ha ido cada día eh, evolucionando eh, mejor porque a, al principio era muy gruesa y poco a poco está tratando de ser más delgada que nos permita ingresar sin hacer daño al paciente. Eh, y todos los espejos se encuentran en la punta. Y podemos hacer diferentes movilidades tanto anterior o posterior como giros de 180 grados. Es importante preparar al paciente y explicarle al paciente eh, sobre todo cuál es el procedimiento que se va a realizar. Normalmente este procedimiento lo hacemos con sedación o eh, hacemos con sedación solamente local. Eh, hay, que, hay que explicarle al paciente cuáles son los beneficios y qué alternativas hay, pedirle que estén ayunas, ponerle en posición de cubito lateral izquierdo, ayudarnos con la flexión del cuello. Eh, existen varias complicaciones, las complicaciones son bajas, es del 0.02%, pero existen. Y estas complicaciones pueden ser por, con, desde comenzando con la anestesia tópica, la sedación y con la introducción de la sonda. Con la anestesia tópica puede ser a reacciones alérgicas. En la sedación puede presentarse depresión respiratoria, hipotensión, eh, puedo tener broncoespasmo, e hipertensión paradójica. Y con la introducción de sonda yo diría que una de las complicaciones más importantes es la perforación esofágica o la erosión, dependiendo por eso hay que ser muy delicado el rato que se pasa la sonda sin forzar el paso de la sonda. Existen contraindicaciones, hay contraindicaciones absolutas, y una de las contraindicaciones absolutas es que el paciente tenga problemas esofágicos, como son una estenosis esofágica, un tumor esofágico una laceración esofágica, y las relativas son todas las que ustedes ven aquí, que no vale la pena ir diciendo cada una. Realmente, el problema es si el paciente tiene un problema esofágico, es mejor no hacerlo. Es importante monitorizar al paciente, hay que poner, ver el ritmo cardíaco, la presión arterial y cuánto está saturando, porque si está, eh, esto nos va a, vamos a saber si está desaturando, si tenemos que ponerle más oxígeno, conversar con el anestesiólogo, si, que siempre tiene que estar a nuestro lado si el paciente está con anestesia, entonces no podemos cederle así porque sí, si sí no tenemos al anestesiólogo de lado. Entonces, después de que introducimos la sonda y pasa al esófago, vamos a ir haciendo cortes desde la parte superior hasta la región apical y la región tan transgástrica. Entonces, hacemos cortes a nivel basal, a nivel de cuatro cámaras, transgástrico y a nivel de ápex. Y claro, cada uno de estos cortes tenemos que hacer cortes de 0 a 180 grados. Y vamos a tener diferentes visiones de diferentes partes del corazón opciones muy claras. ¿Por qué? Porque el esófago es como una membranita, como una imagen en espejo que me permite tener una excelente visualización del, del corazón. Eh, como ustedes pueden ver, en la parte aquí, en la parte superior, yo puedo ver eh, desde el tronco de la pulmonar, puedo ver la, la aorta y puedo ir girando y teniendo diferentes visiones desde 0 a 180 grados. Esta es una imagen en cuatro cámaras donde puedo ver bien esa val, la, la válvula y hacer cortes a diferentes grados hasta llegar a 180, dependiendo qué es lo que quiero ver y lo que voy a buscar. Esta es la imagen en espejo del de cuatro cámaras, que puedo ver el de dos cámaras y voy a ver los, los diferentes segmentos de cada una de las válvulas y de las cavidades. Una imagen tres cámaras donde veo la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta. Este es un corte a 140 grados y el de su lado superior es un corte a 185 a 85 grados donde puedo ver la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y ver bien esa regurgitación, tricuspidia, e inclusive el orejo de la izquierda. Aquí, uh, como ustedes pueden ver, aquí está la, la, un corte cuatro cámaras eh, donde A cero grados, donde yo puedo ver la válvula mitral, y esta es su imagen en espejo. Vemos una válvula mitral engrosada, deformada, eh, su válvula posterior está disminuida de movilidad, pero si ustedes se fijan bien en, el, en la orejuela izquierda, tiene la presencia de un trombo. Esta es su reconstrucción en 3D, miren, es un orificio muy pequeño de la válvula mitral. En, con el ecotransofágico cada vez ha ido evolucionando y ha tenido muchas utilizaciones y actualmente lo utilizamos mucho en intervencionismo cardíaco. Con la llegada del TAVIN eh, nos ayuda, mucho, hemos tenido que eh, medir el tamaño del anillo, de la válvula, eh, para poder dar una, un, decir aproximadamente qué tamaño de, de, de válvula se debe utilizar. Eh, cuando se está preparando al paciente para una punción transeptal, si se va a hacer algún tipo de ablación de las arterias pulmonares y necesitan la colaboración, los electrofisiólogos para la punción transeptal, eh, les acompañamos eh, y sabemos que puede haber complicaciones, son pocas, menos del 1%, pero existe. Eh, también se utiliza mucho en el intervencionismo, no solo de la válvula órtica, Dependiendo si vamos a poner, la, si se va a poner válvula expandible, o o si va a, se va a hacer eh, una reparación mitral de la válvula mitral percutánea o un reemplazo mitral, y actualmente eh, el intervencionismo del triclip o de la válvula tricúspide. Y entonces se hace un acompañamiento con el hemodinamista y el ecotransofágico y se les va acompañando a, a para que ellos puedan in, eh, introducir la sonda, introducir el, el catéter y poder coger y clampar los clips de las válvulas. Eh, también eh, utilizamos mucho, se utiliza o acompañamos en el cierre de la orejuela de la izquierda dependiendo y hacemos las medidas dependiendo del tipo de dispositivo que se va a usar si se usa el dispositivo Watchman o se usa el dispositivo Amulet cada uno tiene sus mediciones y tiene sus indicaciones y entonces tenemos que ir acompañando y dando las mediciones y las y las uh, las mediciones que necesite el vista para la colocación del dispositivo. Oh, este es una CIA, una comunicación interauricular. Y aquí acompañando el cierre del CIA o la colocación del emplaster después uh, viendo cómo quedó, si quedó flat, si existió una regurgitación, se si quedó una regurgitación, si estuvo bien implantado el anillo. Todas las complicaciones, si las existe o no, durante el procedimiento y post procedimiento. Aquí es un, un acompañamiento para colocar el triclip, el, el mitra clip, perdón, los diferentes cortes que se hacen eh, para que el hemodinamista pueda ir viendo eh, cuándo va a coger las dos valvas, en qué punto tiene que cogerlas y cuándo va a abrir. El, el MitraClip y cuando lo va a cerrar para que tenga una buena captación de las valvas tanto entre posterior, anterior como posterior. Eh, este es aquí eh, colocando el MitraClip cuando está metiéndose el dispositivo. Perdón, cuando se está metiendo el dispositivo para capturar las valvas y cerrar. Como ustedes pueden ver, el eco transfágico tiene múltiples y cada día más ha tenido más indicaciones y um, nos ayuda mucho en los diferentes diagnósticos, en el estudio de las cardiopatías congénitas, cuando estamos sospechando de endocarditis infec infecciosa, queremos hacer diagnóstico y hacemos, queremos hacer su seguimiento. En valvulopatías, en la colocación de las prótesis valvulares, cuando existe disfunción de prótesis también, en la función de ventrículo izquierdo en pacientes que tienen, van la ventana la trans transtorácica, en pacientes obesos que tienen enfermedad pulmonar, en las cuales no podemos tener una buena ventana y necesitamos una mayor definición, cuando estamos investigando fuentes embolígenas, eh, cuando vamos a hacer una cardioversión para descartar la presencia de trombos, eh, cuando estamos evaluando la aorta para ver si existe disección o vamos a, a, a acompañar en el intervencionismo, en la guía de procedimientos tanto hemodinámicos, quirúrgicos y de intervención, cuando estamos evaluando pacientes con tumores cardíacos, en a, monitoreos hemodinámicos, tanto en cirugías no cardíacas como cardíacas y en estudios de pacientes críticos donde realmente eh, tenemos que estar muy de lado con los eh, emergenciólogos y los de terapia intensiva. Eh, sabemos que esta es una prueba semi-invasiva de gran utilidad que nos ayuda mucho en el diagnóstico de las patologías estructurales. Sabemos que es segura, con baja complicación y cada día se le está utilizando más para las diferentes indicaciones y los diferentes diagnósticos. Eh, vamos a hablar ahora sobre la tomografía coronaria, que realmente es otro de los grandes modalidades diagnósticas que ha tenido mucha evolución y desarrollo en los, en los últimos años. Eh, Sabemos que la tomografía es una modalidad no invasiva de primera línea que nos ha ayudado mucho en la evaluación de la enfermedad coronaria. Existen muchos papers que nos han demostrado la utilidad clínica en las diferentes etapas de la enfermedad coronaria. Podemos cuantificar la carga de placa, podemos identificar qué placas son de alto riesgo y eh, esto nos ha ayudado mucho en llegar al diagnóstico tanto precoz y saber qué pronóstico tiene el paciente y qué tratamiento le vamos a dar. Um, sabemos que la tomografía tiene una excelente resolución espacial comparado con la resonancia y con la ecocardiografía. Su resolución es de 0.5 milímetros, eh, lo que me, nos permite ser detallistas. Eh, ¿Cómo se hace la tomografía? El paciente tiene que venir en ayunas. Es muy importante que la frecuencia cardíaca esté alrededor de 60 o menos. Eh, si el paciente no tiene esta frecuencia cardíaca, lo ideal es betabloquear al paciente. También utilizamos eh, la, la, el isordil para dilatar las arterias. Eh, vamos a dar contraste para lo cual... Se utiliza el contraste yodado, vamos a buscar una vía periférica, vamos a colocar electrodos en el pecho y vamos a pedir que el paciente respire profundo y sostenga durante 15 segundos para poder adquirir las imágenes. ¿Sabe? Actualmente se utiliza, o casi todos los centros tienen, los, los detectores eh, de 64 detectores. Eso significa que yo voy a tener una, un grosor de corte de 0.5 milímetros, voy a tener 64 imágenes por rotación y por lo tanto voy a tener una cobertura de 32 milímetros por cada giro. Entonces existe... Eh, Muchos protocolos, pero eh, existen muchos tipos de protocolos de adquisición de las imágenes. Depende qué es lo que yo quiera y qué es lo que se quiere y qué es lo que se va a estudiar. Tenemos estudios sin sincronización del electrocardiograma cuando queremos ver simplemente, queremos ver las, las, las venas, la parte iliofemoral eh, o cuando queremos ver las venas pulmonares en caso de una, de una ablación. O cuando hacemos eh, estudios con sincronización y adquisición retrospectiva, aquí adquirimos imágenes de forma continua mientras la camilla va avanzando. Esto se utiliza mucho en los estudios cardíacos funcionales o los estudios con sincronización con el electrocardiograma y una adquisición prospectiva. Entonces, esto es, el tubo gira en una fase predeterminada normalmente la diástole y durante el siguiente latido la mesa se desplaza, vuelve el tubo a girar y así sucesivamente hasta completar la adquisición que queremos. Como les dije anteriormente, eh, se utiliza contraste. El contraste que se utiliza es el yodo, eh, la concentración es de 320 a 350 miligramos de yodo por mililitro, se administra por vía periférica a una velocidad de 4 a 5 mililitros por segundo. Y luego utilizamos bolo de suero fisiológico de 50 a 100 mililitros a 4 a 5 mililitros por segundo de velocidad, que me va a ayudar a empujar al contraste y a mantenerlo compactado. En cuanto, uno de los grandes debates ha sido esto de la radiación. De acuerdo a cómo ha ido evolucionando los equipos, han, se ha ido mejorando la radiación del la, de la paciente. De la máquina para el paciente, entonces se trata de modular varias cosas y entonces podemos modular la dosis, podemos ajustar la intensidad del rayos X y eh, pod podemos hacer una adquisición prospectiva con una reconstrucción iterativa. Es los equipos de última generación nos han permitido tener menor cantidad de radiación, inclusive de acuerdo a todos los gustos que se ha hecho y aumentando el número de detectores, que ya no sea de 64, que sea de 180 o de 250, o que sea sistemas de doble fuente, o que utilice técnicas de adquisición rápida, han bajado la, la radiación incluso a 2 milisieverts o milisieverts. Pero claro, esto también depende qué estudio vamos a hacer, porque eh, es importante tener buenas imágenes que nos permitan leer o dar una, una, un diagnóstico preciso. Entonces es importante control, recordar que hay que controlar el ritmo cardíaco, controlar la frecuencia cardíaca. Normalmente con pacientes, sobre todo los que tenemos eh, equipos de 64 detectores, es importante tener una frecuencia de 60 latidos o menos y evitar que exista irregularidad, porque si no vamos a tener muchas uh, um, muchas fallas en el en, en poder adquirir el las imágenes y vamos a tener malos diagnósticos. Es importante ver que el paciente no tenga alergia al contraste, que tenga una buena función renal, que ustedes saben que el contraste se elimina a través del riñón. Y si el paciente está tomando meformina, hay que suspender la meformina 48 horas antes. Entonces, eh, normalmente depende qué es lo que vamos a investigar. Si nosotros estamos buscando que el paciente tiene dolor torácico y, sabemos, y queremos ver si existe una obstrucción a nivel de las arterias coronarias, primero vamos a adquirir un modo helicoidal sin medio de contraste donde vamos a valorar el score de calcio y después vamos a dar contraste para valorar el sistema arterial coronario, las cámaras cardíacas y los grandes vasos. El score de calcio, que ya es muy conocido, que es una sabemos todos que es una técnica rápida, barata, emite pocas dosis de radiación, que no necesita contraste, que podemos calcular la cantidad de calcio que tienen las arterias coronarias y que existe un score que se llama el score de Agaston, que nos permite saber que podemos ver la cantidad de calcio que tiene la arteria para... Eh, decir la, eh, si el paciente puede tener enfermedad coronaria y el riesgo cardiovascular que este paciente tenga. Y mientras más cantidad de calcio, mayor eventos cardiovasculares, sabemos que es un excelente predictor no invasivo de eventos mejor que el grosor de la íntima media, la proteína serrativa o el índice tobillo brazo. Aquí es cuando comenzamos a, a adquirir, cuando está pasando el contraste y se va viendo. Eh, cómo va pasando a nivel de cada una de las arterias hasta que se adquiere toda la imagen cardíaca. Eh, podemos valorar también las estructuras cardíacas. Como ustedes pueden ver, tenemos una muy buena definición de las cámaras cardíacas. Podemos valorar eh, la fracción de eyección, la, el índice de masa y también si eh, podemos ver si existe la presencia o no de trombo a nivel del ventrículo izquierdo o derecho. Eh, una reconstrucción de las venas pulmonares para ver anatomía pulmonar de las venas pulmonares y también cuando tenemos en ocasiones esos fenotipos específicos de determinadas miocardiopatías, como por ejemplo el caso de un miocardio no compactado, entonces podemos verlo bastante bien. Además también podemos ver fibrosis miocárdica que realmente esto ya necesitamos una unos equipos que tengan mayor número de detectores o un sistema de doble fuente. Incluso actualmente podemos hacer o se está haciendo perfusión miocárdica para ver el grado de perfusión usando tipiridamol. Eh, además, no solamente podemos ver la parte de coronaria, sino también actualmente nos ayuda mucho en planificación del procedimiento, de procedimientos estructurales, sobre todo cuando, podemos, cuando queremos colocar una tabi y hacemos una planificación y necesitamos, nos permite ver el tamaño del anillo, qué número se va a utilizar eh, y el score de calcio a nivel, calcular el score de calcio a nivel de la aorta y sabemos que si tenemos unos scores de calcio, un score de calcio a nivel aórtico mayor a 2000 unidades de Agastón en varones o mayor a 1200 en mujeres, estamos en, en, ante una estenosis aórtica severa. Como ustedes pueden ver, existen varios parámetros que nos ayudan a planificar y a ver el número de prótesis si se está pensando en la colocación de un TAVI y el tipo de prótesis que se va a utilizar entonces eh, cuando está indicado bueno cuando a más de la parte estructural eh, nosotros utilizamos para ver el paciente que tiene dolor atípico o pacientes que tenemos una prueba de esfuerzo no concluyentes o pacientes que tienen múltiples factores de riesgo eh, queremos valorar estens coronarios, puentes coronarios o origen anómalo de arterias coronarias, enfermedades del pericardio o tenemos, queremos estudiar las venas pulmonares. Sabemos que las últimas guías del, para el manejo de síndrome coronario crónico dicen que es muy importante que eso sugieren realizar una tomografía coronaria para el diagnóstico de síndromes coronarios crónicos o realizar una prueba no invasiva funcional. Pero una cosa que es muy claro es que si yo tengo una, un estudio totalmente negativo y técnicamente correcto, hay que descartar enfermedad coronaria obstructiva. La sensibilidad de esto es 99.9%. Pero acuérdese también que eh, tenemos desventajas con el procedimiento. Como les dije antes, la especificidad es baja, es del 71 al 95%. Hay que modular la radiación, eh, sobre todo con los equipos más antiguos, y tratar de bajar la resolución temporal, tratar de que el paciente esté lo más rítmico posible. Eh, no hay que ver, sobre todo, la, la creatinina, cómo está su función renal, si el paciente alergi tiene alergias o no, y la cantidad de calcio, porque a veces tenemos pacientes que tienen mucho calcio y es muy difícil uh, poder valorar si el, el grado de obstrucción coronaria. Eh, sabemos que eh, podemos valorar también la presencia de placas coronarias. Eh, eh, podemos saber si la placa es una placa, eh, si está, cuánto está obstruyendo, el grado de porcentaje de obstrucción, ¿a qué nivel está? El, um, ¿Qué tipo de placa es? Si es una placa de alto riesgo, eh, que existe mayor predicción a la, la presencia de infartos en el futuro y eh, el hecho de tener eh, placas de alto riesgo vamos a tener eh, mayores predictores de infarto podemos saber en qué fase está qué grado de obstrucción tiene un acompañamiento eh, una herramienta muy poderosa para detectar en la fase, ¿en qué fase de la aterosclerosis está? Si, la, si, la, si las arterias están normales, si existe una placa calcificada que provoque que pueda romperse o las llamadas placas de baja atenuación, o existe una ruptura de la placa. Y actualmente se, utiliza, se está utilizando mucho la, el flujo de reserva funcional y el estrés de pared. E incluso podemos con los nuevos softwares se puede detectar el grado de inflamación o la placa coronaria inflamada de una manera temprana. Eh, entonces es muy importante porque nos permite tener, ver la presencia y la gravedad de la enfermedad coronaria, ver qué pacientes necesitan tratamiento para farmacológico y a qué pacientes tengo que llevarle a cateterismo precoz. Entonces, ¿cuál es el mensaje para llevarse a casa de la tomografía? Que es un, sabemos que es una modalidad diagnóstica de primera línea para el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Que no solamente me permite ver solo las arterias coronarias, sino también que estoy, se está utilizando mucho para la parte de, de estructural, para hacer un acompañamiento cuando se quiere hacer la, el, los, um, la colocación de un TAVI o cuando queremos colocar. Um, el cierre de la, de la orejuela. Tiene eh, una fuerte aplicabilidad clínica con excelente valor, valor predictivo negativo de enfermedad arterial coronaria. Eh, me permite tener, puedo cuantificar la placa coronaria, puedo ver la composición de esa placa, identificar la morfología de la placa, si es una, una, una placa de alto riesgo o no. Puedo seleccionar el tratamiento, puedo ver... Eh, ¿Qué medidas de prevención y cómo voy a controlar los factores de riesgo? Eh, si yo tengo pacientes con lesiones intermedias o, o tengo una marcada calcificación, se puede hacer estudios de perfusión y también puedo utilizar en ciertos pacientes y en ciertos lugares el FFR, eh, que este FFR por tomografía podría convertirse en una herramienta de primera línea para el diagnóstico. Y acuérdese también de que el acompañamiento, cuando deseo colocar un tabi o voy a colocar el cierre de la orejuela. Gracias. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo? Casi, casi una hora. Bueno, eh, muchas gracias por la brillante exposición, doctora Padilla. Creo que estuvo bastante claro. Eh, realmente son temas bastante extensos. Creo que lo, lo resumió bastante bien y los mensajes claves creo que están bastante bien consolidados. Eh, tenemos una pregunta en relación, me imagino que sí, a ECO. Eh, doctora, en pacientes con insuficiencia aórtica, ¿qué consideraciones deberíamos tener en el cálculo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por Simpson? ¿Qué consideraciones? Primero deberíamos tener una buena ventana y como se llama, y eh, hacer una, ver bien los bordes tanto en diastólico como sistólico, eh, para poder tener un buen cálculo de la fracción de inyección. Cuando no tengo uno, una buena definición de los bordes endocárdicos, eh, puedo cambiar mucho o puedo alterar la fracción de inyección. Entonces, sí es importante tratar, no solamente por Simpson, sino hacer varias medidas de con diferentes métodos, ya sea por método de Teikos, que claro, es... De, es um, es, se utiliza en el modo M o el, el método de Simpson o el eco 3D, que eso nos va a ayudar mucho a tener, a tener una fracción real de la fracción de icción. Tal vez hay una alternativa interesante para tener valores más específicos, eh, podría ser el, el eco en 3D. ¿Usted considera mejor al Simpson? ¿Mejor que, el el, que, el, que, la, que la técnica de, de THCOP o son complementarios? No, el ECO3D es el que realmente es el que más se aproxima al valor que le va a dar la resonancia. Entonces, si podríamos hacer en todos los pacientes ECO3D sería lo ideal, si es que lo tuviéramos. Y desde el punto de vista técnico, ¿qué, ¿qué consideraciones usted precisa para hacer un buen eco 3D? ¿Puede ver algo que tal vez perjudique ese análisis desde el punto de vista técnico y en eco? Lo que pasa es que necesito buena, una buena definición. Entonces, o sea, una necesito una buena definición, ventana. una buena ventana. Uh -huh. Es muy importante porque si yo no tengo una buena ventana, yo no voy a tener buenos valores y puedo interpretar mal. Recuerda que con el eco 3D yo voy a coger... Cuatro cámaras, dos cámaras y tres cámaras. Y necesito ver bien bordes y necesito estar muy bien definido para tener un valor que realmente sea real y se, ap se aproxime a los valores de la resonancia. Uh -huh. Entonces, el eco 3D, o sea, la fracción de inyección de por el eco 3D es lo, lo mejor que podemos tener para poder tener un valor realmente real de la fracción de inyección. Uh -huh. En todo caso, pues obviamente para los colegas que están en diferentes lugares, tal vez no todos van a tener eh, el, el alcance a un eco 3D, como precisamente lo había mencionado durante la tarde, eh, du durante la charla, pues y obviamente eh, estos otros métodos como el Simpson, que es de los más clásicos, eh, podrían ser de bastante utilidad. Eh, doctora, y otra pregunta. Usted habló sobre el score de calcio coronario. Eh, el concepto del score de calcio coronario. <laughs> Eh, obviamente es netamente relacionado a la estratificación de riesgo cardiovascular, es decir uno no solicita score de calcio coronario para descartar enfermedad coronaria obstructiva ¿cuál sería el comentario al respecto? creo que es súper importante que nuestros colegas entiendan súper bien ese, ese, ese concepto Sí, yo puedo tener score de calcio yo puedo no tener score de calcio tener un score de calcio cero pero puedo tener enfermedad coronaria, porque puedo tener placas blandas, y esas placas blandas son las que me producen el infarto de miocardio. Entonces, esas son las placas que son la, las, las placas de baja atenuación. En cambio, el score de calcio sí me va a decir: bueno, yo puedo tener bastante cantidad de calcio en una arteria, pero no necesariamente voy a tener enfermedad coronaria. ¿Y en qué paciente usted.? Por ejemplo, pediría solo score de calcio coronario. En pacientes en que yo estoy buscando factores de riesgo. En, uh -huh. que, en los pacientes en que yo, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que, esté, que venga a un chequeo cardiológico y que tenga varios factores de riesgo o puedo tener factor de riesgo cero y yo eh, estoy en ese borderline que no sé si realmente el paciente... Eh, cómo le voy a clasificar al paciente o el paciente tiene un score de riesgo que está en el límite. El score de calcio me ayudaría mucho para saber si eh, yo tengo un score de calcio intermedio entre 5 a 20. Entonces, ahí en esa fase es muy importante pedir el score de calcio en los o pacientes sea, que tienen muy... riesgo intermedio. O sea, nos serviría mucho para reestratificar riesgo cardiovascular en pacientes. Asintomáticos. Es decir, no pedimos escor de calcio en un paciente con dolor torácico. Para eso ya sería la inyección del contraste. Sí. Chévere, chévere, mi doctor. Este, Doggy, una pregunta adicional. ¿Cuál eh, es el valor de la tomografía en la evaluación de la prótesis valvular? A ver. Yo creo que ahora la tomografía ha tomado mucha fuerza, sobre todo eh, cuando yo tengo las prótesis valvulares aórticas y yo no sé si esa prótesis, quiero, quiero evaluar esa prótesis valvular si tiene un trombo a nivel, a nivel de las válvulas que yo no puedo ver por un ecocardiograma normal. Entonces, el, el, ahí sería súper importante ver si la presencia de trombo me va a ayudar, voy a poder ver mejor por la tomografía tomografía coronaria. Eh, la, la otra es por, con una prótesis mitral igual, porque yo voy, me va a permitir eh, ver cómo están, eh, si yo existe alguna separación que no pueda haber por el ecocardiograma, porque realmente son exámenes complementarios. Yo puedo tener alguna duda con el ecocardiograma y la tomografía me puede aclarar si yo tengo algún trombo. O alguna, algún, algo que me esté provocando una obstrucción del tracto de salida o una obstrucción del flujo a nivel de la arteria coronaria. Eso a nivel de las, de las válvulas, perdón, a nivel de las prótesis. Si yo tengo esa valoración, si yo puedo ver esas esas, si tengo alguna masa, si tengo algún trombo. Que yo puedo verla por la tomografía, porque claro, depende también mucho del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene una bala ventana, no voy a tener una buena visualización. En cambio, la tomografía me permite a través, eh, hacer a un lado eso y tener más clara las cavidades cardíacas y tener una mejor visualización de las, de las cámaras cardíacas. Entonces, yo puedo ver sobre todo la presencia de trombos. Y la eh, sí. Sobre todo la presencia de trombos a nivel de las válvulas. Hay como un dato complementario, tal vez, es pues precisamente se podría ver por tomografía todo lo que eventualmente sea complicación. Bien lo mencionó el trombo versus el diagnóstico diferencial que a veces resulta ser un poco complicado con un panus, por ejemplo, yo, un trombo versus un panus, una prótesis valvular. Y la otra, qué sé yo, complicaciones como, por ejemplo, una endocarditis. A veces puede haber un poco, de, un poco de dificultad para verlo por eco, y eventualmente esa vegetación podría ser un complemento interesante realizada por tomografía. Entonces, como se hace, pues el análisis por unidades Hansfield y todo, eh, a veces como que nos, puedes dar, nos, nos puede dar norte interesante. Y otro dato adicional es el tema de las complicaciones, como los famosos abscesos, los, los abscesos protésicos que desde el punto de vista de, de resolución espacial, Suele, suele ser una información bastante interesante por, por tomografía. Claro, pero recuerden también que tenemos el ecocardiograma transesofágico mm. y el transesofágico me va a dar mucha información, más que nada porque el ecocardiograma transesofágico es funcional, o sea, estamos en, con la prótesis moviéndose todo ese tiempo, o sea, es en tiempo activo, lo mm. que no me pasa mucho con la resonancia. Entonces, yo haría primero un ecotransesofágico y, dependiendo de la duda que haya, haría una tomografía para ver sobre todo esto, porque hay, hay cosas que no se pueden ver. Entonces, la tomografía ha, ha llegado a ese punto, a que permitamos ver la parte estructural del, del corazón. Excelente, doctora. Bueno, eh, creo que si no hay más preguntas, estamos, nos hemos pasado dos minutitos bastante puntuales. Eh, así que nada, eh, les, les agradecemos pues muchísimo por ser parte de este evento. Continúen obviamente el resto, el resto de charlas y sin más, eh, deseándoles una excelente noche. Muchas gracias, doctora Padilla. Gracias, Giovanni. Hasta luego. Gracias por su atención. Hasta luego. Buenas noches con todos.